¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted? ¿Un banco que cumpla todos sus deseos? Sí, pretende más con las tarjetas de crédito y el nuevo préstamo personal del Banco Provincia. Cada 1.000 pesos pagás desde 34,83. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo micro de Economía y Finanzas. Hoy te traemos temas estanflación, inflación, devaluación, el dólar, cómo se van comportando las distintas variables, ahora ya que estamos transcurriendo el segundo semestre del 2014, para ver cómo se encamina la economía argentina de acá a fin de año y las expectativas que hay a futuro. Ocurre que en los últimos 6 meses, o sea, el primer semestre, la Argentina ha empeorado notoriamente algunos de estos indicadores que vamos a desarrollar durante el programa. La caída de la actividad es de más de 2 puntos, la inflación en alimentos está por encima del 40%, y técnicamente estamos en una estanflación, que significa estancamiento con inflación. Estos ya son números del INDEC incluso, que uno por ahí lo prevía, lo decíamos al principio de año, que la estanflación ya estaba, se estaban teniendo algunos pequeños indicios de que estábamos en estanflación. Ahora los números oficiales están indicando esto, que hay un estancamiento con inflación, entonces se llama técnicamente estanflación. Y respecto al default y el dólar, como para ir tocando cada uno de los puntos, los empresarios argentinos empezaron a entender que será muy difícil esta partida y que justamente esto que aisló a la Argentina afecta a ellos mismos. ¿Por qué? Porque justamente están en el último lugar de la fila respecto de los dólares que otorga el Banco Central, tanto para el tema de importaciones y exportaciones, y el tema de la devaluación los ha complicado a nivel de rentabilidad. Esto lo veremos a lo largo de los bloques, incluso distintas economías regionales de todo el país, provincia por provincia, como para que tengamos un pantallazo claro, para no hablar tanto en forma general, sino en forma particular, para que veamos qué sectores son los que están complicados en este momento. Recientes noticias, General Motors de Brasil tomó la decisión de suspender las ventas de Brasil para Argentina de automotores, porque no tienen garantía justamente de que de luego iban a devolver los dólares necesarios para pagar esos autos que mandaban. Es un indicador, es una empresa muy importante a nivel mundial. Y respecto de la inflación, también podemos adelantarles en esta presentación del programa únicamente que la de agosto fue de 2,65%, la inflación de las consultoras, digamos, las que miden de forma independiente de los últimos 4 meses, y justamente es la más alta de los últimos 4 meses, es la de agosto. La de agosto son 8 meses y justamente por primera vez se ubicó por encima del 40%. Anual, que es un número ya más alerta. Una cosa es el 30 ya era el elevado, 30-35, allá se está el acumulado, ya está por encima, la tasa anual por encima del 40%, es un indicador importante y muy alto. Eso obviamente difiere de las mediciones oficiales, eso ya estamos viendo, lo habíamos visto, la brecha se va ampliando cada vez más entre la medición oficial del INDEC y la medición de las consultoras privadas. Porque, por ejemplo, para el INDEC el acumulado fue el 16,7%, casi un poco menos de la mitad, más de la mitad, podemos decir, y justamente el promedio de las consultoras es el 24,1% de los primeros cuatro, esto es de enero a julio, los primeros 7 meses, 16,7% contra 24,1%. En cuanto a la devaluación, muchas economías regionales y muchos empresarios están diciendo que lo que ocurrió al principio de año, que le generó mayor rentabilidad para ciertos sectores de la economía, está totalmente licuado y está totalmente, digamos, ya ese goteo, y el goteo que hubo después de devaluaciones mínimas mes a mes, ya está totalmente agotado y no es suficiente. Y por último, en el quinto bloque, como siempre, volvemos a la red Innova. Hoy tenemos nuevamente invitados especiales. Alejandro Zuzenberg es el director comercial de Facebook para el Cono Sur y justamente nos va a hablar del presente de Facebook, la estrategia comercial que tienen, cómo se están desarrollando a nivel mundial y la visión que tiene sobre los teléfonos móviles, que siempre estamos comentando que es la tendencia de estos desarrollos, aplicarlos casi exclusivamente en los teléfonos móviles o, digamos, aplicaciones especiales para estos aparatos que son tan comunes entre la juventud, en todo el común de la gente. Cada vez se apropia más de estas tecnologías, de las nuevas tecnologías en los teléfonos móviles y va dejando las computadoras de escritorio o las computadoras personales
que tiene cada uno en su trabajo. Presentado el programa, los invitamos a verlo. Arrancamos. Y bueno, vemos que hoy en Argentina justamente caen las ventas, se pierden empleos, la inflación se comió la ventaja competitiva que cambiar que había tenido en su momento y varias actividades entraron en fase crítica. A continuación vamos a ver rubro por rubro y provincia por provincia, como le decíamos en el bloque anterior, cómo se fue perdiendo justamente esta rentabilidad y esta realidad económica que tienen las grandes empresas y los pequeños productores zona por zona. Las economías regionales ya no pueden exportar ni un caramelo. ¿Quién lo dijo esto? Justamente el presidente de la Unión Industrial, el señor Héctor Méndez, que resumió esta dura situación que les toca a las economías regionales y los productores que están repartidos a lo largo de toda la Argentina, ¿no? Distintos sectores y distintas regiones. Si bien cuando se habla de crisis económica, la crisis cambiaria, de distintos sectores, siempre se hace referencia a la caída del precio de la soja, a la contracción que golpea la actividad automotriz o al mal momento que atraviesa el sector inmobiliario, lo que no se está viendo o se deja atrás o no se le da importancia hasta el momento, justamente es el entramado productivo. Es ver cómo está padeciendo y le está pegando de lleno la caída de competitividad y la suba de costo y la caída de nivel de actividad. Hay una suba de costo, caída de nivel de actividad, realmente, justamente, volviendo a lo que hablamos al principio, son síntomas de la estanflación. No hay retracción económica y se elevan los precios, o en este caso los costos, y eso afecta negativamente también a las pymes, por supuesto. Si hablamos a nivel de sectores, obviamente el sector es muy amplio, distintos sectores, el abanico de alimentos van desde aceitunas, aceite de oliva, uvas de mesa, vino, frutas, cítricos, carne e incluso lácteos también, hay muchos problemas con los lácteos, con el tema de la leche, por nombrar algunos de los sectores más representativos que ya vamos a desarrollar. Si bien las grandes compañías multinacionales han atravesado las dificultades por este default técnico que ha tenido Argentina, los más chicos y los medianos son los que le afecta directamente y afecta el empleo, que eso es también lo que nos preocupa muchísimo a nosotros. El empleo es afectado directamente por esta caída de actividad, este menor nivel de actividad económica. Incide justamente fuertemente en la mano de obra y el costo, además que su costo de la mano de obra se disparó en los últimos años, las cargas sociales son muy elevadas también para tener personal adecuadamente en condiciones laborales formales, con lo cual es justamente una espiral muy compleja de salir. Estos datos los están justamente relevando y se los estamos informando nosotros. Tenemos el informe de el IERAL, es el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana. Está disponible, lo pueden consultar solicitar en info@globalargentina.com.ar como para tenerla más en concreto, pero justamente este muestreo indica que de 17 producciones claves de diferentes provincias, 15 tienen dificultades o están trabajando con un tipo de cambio real muy inferior al que habíamos arrancado en enero de 2014, con lo cual, nuevamente, que indican que se diluyó el efecto de devaluación sobre las economías regionales y esto obviamente le quita rentabilidad e interés al sector que es tan importante y que tanta mano de obra representa a nivel argentino. Paralelamente, también tenemos un informe de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola del CREA, del Movimiento CREA, que revela que de 8 de cada 10 productores de alimentos de la provincia de Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza sufrieron un fuerte deterioro en los niveles de rentabilidad del último año. Entonces, también el sector agropecuario más relacionado directamente con CREA también lo está alertando. Y el estudio indica que, además de los efectos y fenómenos climáticos adversos, se sumó el aumento de costos internos por la inflación en dólares y la elevada presión impositiva que sufren estas economías regionales. Ante este panorama desalentador, el informe indica que los productores ven comprometido el normal funcionamiento de su negocio y que están poniendo en juego el empleo para miles de personas de las comunidades locales y rurales. Esto también indica el mismo sentido que hablamos a nivel industrial. A nivel regional también está ocurriendo esto. El hecho que hoy justamente el país enfrente un default técnico es otra variable que perjudica la realidad de estos establecimientos y la mano de obra de mayores costos y el retraso de la llegada de nuevas inversiones. Eso también lo hablamos. Las inversiones necesarias para sectores productivos que podrían venir de capitales extranjeros o mismos capitales argentinos dispuestos a invertir se demoran hasta ante este default que está en Argentina, hoy sigue estando en default, y es complejo arribar a estas inversiones tan necesarias para los sectores regionales.
Y acá, volvemos a reiterarles, la no resolución del conflicto con los fondos buitres que hablamos en su momento, incide directamente también en el ambiente de negocios y en las actividades sectoriales que estamos desarrollando. En especial en las economías regionales, como es el caso que vamos a detallar en el próximo bloque. Y ahora sí, finalmente, último bloque, la parte económica. Un recorrido por aquellas ramas y actividades, provincia por provincia o región por región, de las cuales estamos hablando. Vamos a hablar de región pampeana, región de Cuyo, región patagónica y el norte argentino. Puntualmente, región pampeana, carne y leche, obviamente las más afectadas. Justamente el presidente de la sociedad rural, Miguel Echevare, acaba de decir que desde el 2003 hasta la actualidad se perdieron 10 millones de cabezas de ganado, 14.000 ganaderos menos tiene Argentina, 135 frigoríficos cerraron sus puertas y se destruyeron 15.000 empleos relacionados a estos sectores. Números importantes, números preocupantes, especialmente los relativos a la mano de obra. Las razones, justamente, están en gran medida por las limitaciones a las exportaciones que se pusieron en su momento a cada uno de estos sectores, que datan de más de 7 años y se abusaron en los últimos tiempos, conforme a mayores precios que impactaron en las carnicerías, y obviamente ahí hay un efecto también de precios. La Argentina dejó de ser el cuarto exportador a nivel mundial, hoy cumple el puesto número 11. Estaba en el cuarto, hoy es el 11. Abandonó obviamente el top 10, que era muy común que Argentina esté dentro de los 10, bueno, ya está en el puesto 11, ya está totalmente fuera de esquema. El tema de la carne justamente fue un golpe muy duro para las economías del interior del país, en muchos lugares regionales, en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que hay frigoríficos y atrás de cada uno de esos hay familias que trabajan y empleados que trabajan en esos frigoríficos. También el tema de la política de precios tope, también tuvieron problemas en las trabas en las exportaciones. Durante los últimos 10 años se perdieron más de 7.000 establecimientos relacionados con el tema lácteo. Acá vamos al tema lácteo. Y justamente la Mesa Nacional de Productores de Leche estimó que, debido a los problemas estos de rentabilidad, de políticas desacertadas, incumplimientos climáticos también hubieron, obviamente, la producción de leche de este año podría retrotraerse a volúmenes de 1999. Estamos atrasando muchísimos años. En vez de seguir en una estampa expansiva y de crecimiento, estamos llegando a niveles de 1999 respecto a la leche. En la región Cuyo, ¿qué podemos decir? El tema de aceitunas, aceite de oliva, justamente actualmente conviene con un tipo de cambio muy por debajo, incluso más bajo que el promedio del 2006. También atrasamos para atrás respecto a la relación del tipo de cambio, que es tan necesaria para cada una de estas economías regionales. Y justamente incluye también frutas con carozo, tema de ciruelas, damascos, duraznos, pelones. Son distintas frutas y verduras que hay en cada uno de esos sectores, puntualmente el tema de Mendoza. Y eso también lo alertan desde CREA. En la región patagónica, en el Valle de Río Negro, básicamente peras y manzanas, abastece el 80 y el 90% de la demanda nacional, así que es muy importante el sector, y registran una baja del 16% en una situación que se vio agravada por rentabilidad, pero también por problemas climáticos. O sea, a veces hay variables que se juntan, ¿no? No solamente a veces son desacertadas decisiones económicas del gobierno, sino también temas climáticos. Pero justamente ahí es donde el Estado tiene que estar presente, porque con los ciclos climáticos que tiene el campo, las producciones regionales, tiene que estar alerta y atento. Entonces, no tener una voracidad fiscal elevada en épocas de bonanza o de vacas gordas, porque después va a venir el tema de la época de vacas flacas o de sequía o problemas de inundaciones, temas climáticos, y ahí es donde el productor agropecuario se tiene que recomponer, y justamente si tuviera un poco más de oxígeno sería mucho más fuerte, más fácil la vuelta al sistema productivo. El norte argentino, por último, justamente el cultivo de algodón, arroz, azúcar, cítricos, también se vieron licuadas las mejoras recibidas de su momento del tema del dólar, del principio de año, y el informe del IERAL también indica que entre el 30 y el 60% entre el 30 y el 60% la rentabilidad que tenía cada uno de estos sectores, y hablan obviamente de Tucumán, y mientras que el año pasado se exportaban 1,2 millones de toneladas de cítricos, este es un número importante, el año pasado eran 1,2 millones de toneladas de cítricos, y este año pasaron a 550.000, únicamente 550.000, menos de la mitad del 50% de merma, que son números muy, muy importantes y que datan de la contracción de la actividad económica en cada uno de estos sectores. Bien, último bloque. Como decíamos, Red Innova y justamente un speaker especial, Alejandro Susenberg, director comercial de Facebook del Cono Sur,
nos vas a explicar justamente cómo está la empresa, cómo está Facebook Argentina, cómo está Facebook en el Cono Sur justamente, qué cantidad de usuarios tiene, cómo se desarrollan, cómo lo hicieron, a dónde apuntan, cuál es la visión que tienen, la estrategia de negocio que tienen a futuro, cómo se interrelacionan con distintos nuevos emprendedores, porque hay muchas aplicaciones de jóvenes empresarios que hacen aplicaciones y después Facebook o las compra o hacen alianzas estratégicas para trabajar en conjunto, con lo cual es algo muy interesante todo lo que es la red de teléfonos móviles, cómo están aplicando haciendo esas aplicaciones para teléfonos móviles. Así que tema de Facebook, la verdad que es muy importante para tenerlo en la pantalla con ustedes, así que queremos que lo vean. Los dejamos con el video y con ustedes nos vemos en el próximo programa. Gracias. Nuestro siguiente speaker nos va a hablar del futuro del mundo mobile y la verdad que es realmente un placer contar con Alejandro Zuzenberg de Facebook, que nos viene a visitar. Alejandro, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por acompañarnos un año más. No, gracias a ustedes. Muy buenos días a todos. Y como le comentaba Pablo y a Sebastián a la mañana, creo que como argentino es un orgullo. Me pone muy orgulloso que podamos juntar una comunidad de emprendedores, que existan tantos emprendedores y muchos con tanto éxito. Estando mucho en América Latina, soy consciente de lo difícil que es juntar en muchos de los países de la región un ambiente como este, así que se puede ejecutar, que se puede hacer. Lo único que me nace decir es, seamos más generosos, contribuyamos más y fortalezcamos el ecosistema. Así que felicitaciones, bueno, muchas Pablo. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por tus palabras, de verdad. Muy bien. El clicker. Bueno, la presentación se llama The Mobile Arena. La verdad es que los considero una audiencia difícil, mucho más desarrollada que el promedio. Así que voy a tratar de no venir a vender nada, sino que pensé que sería más útil compartir con ustedes qué vientos están soplando en Facebook, cuáles son las cosas que se están hablando, cuáles son los temas que están en nuestra mente. ¿Y qué son las cosas que están pasando un poquito adentro? ¿Cuáles son los ejes que nosotros vemos para donde sopla el viento? Un poco para compartir y sobre todo para los que están emprendiendo, que tengan estas cosas lo más cercano a su ADN desde el inicio posible. The Mobile Arena, o el nuevo partido que se está jugando en mobile, tiene mucho que ver con lo que habló hoy a la mañana Dani Rabinovich, el CTO de Mercado Libre. Así que estoy muy contento de que hay muchísimas coincidencias con las cosas con los temas que conversamos. Este es mi timeline en Facebook. Me encantaría conectarme con muchos de ustedes, luego de Red Innova, así que bienvenidos. Y quiero comenzar recordando cuál es nuestra misión básica con un video y volver un poco a las fuentes, a lo más básico de por qué los usuarios se conectan en Facebook. So many songs about rainbows and what's on the other side. Rainbows are visions, but only illusions, and rainbows have nothing to hide. Someday we'll find it, the rainbow connection. The lovers, the dreamers, and me. Wave high, Chloe. Somebody thought of that, and someone believed it. Look what it's done so far. Someday we'll find it, the rainbow connection. The lovers, the dreamers, and me. La-da-da-dee.
video también ayuda un poco a entrar en el estado de ánimo de cómo nosotros vivimos nuestra misión en Facebook. Y les pido que recuerden la última frase, que es "All of the people who matter to you", toda la gente que es importante para cada uno de nosotros. Porque nosotros vemos a Internet hoy como una red de personas interconectadas, que nos conectamos principalmente con nuestros amigos y con nuestra familia en Internet. Internet es una red de personas interconectadas principalmente a través de teléfonos móviles. Este es un Internet y es un juego, es una arena completamente diferente a la que podemos pensar de 2010 hacia atrás. Esto es lo más parecido a Internet representado en una foto que hay hoy. Personas conectadas con dispositivos móviles. Dani presentó algo en este sentido, yo también lo presenté varias veces. Esta es una proyección que se hizo en 2012 sobre cuáles son los dispositivos que más van a estar conectados en Internet hacia adelante. Y esto, más allá de presentar una tendencia y presentar, digamos, un momento actual, tiene implicancias muy fuertes, sobre todo para los emprendedores. La forma en que se emprendía del 2010 hacia atrás no tiene prácticamente nada que ver con la forma que emprendemos hoy. De hecho, los mismos emprendimientos que se hicieron en Internet en Argentina antes del 2010, si empiezan hoy de la misma manera, es muy probable que fracasen. Porque emprender programando en HTML, haciendo una página web o construyendo un marketplace o un sitio de e-commerce, o inclusive un sitio de contenidos enteramente basado en computadoras de escritorio hoy, si empezamos por ahí, probablemente vamos a fracasar. La predicción que dice ahí es muy interesante porque habla de que para el 2016 el 45% de los habitantes del mundo, no de los usuarios de Internet, del mundo vamos a tener un smartphone, más aún teléfonos móviles. Y lo que yo quiero conversar con ustedes son qué implicancias tiene para nosotros en Facebook, pero también para todos los emprendimientos en los que ustedes están trabajando esto, porque tiene muchas implicancias. El hilo conductor es este. Yo voy a ir contando diferentes cosas que nosotros vemos van a ser fundamentales al desarrollo de negocios en Internet a partir de esta realidad. No es una realidad menor. Las predicciones y los números los decimos con mucha liviandad muchísimas veces en las presentaciones. Y yo quiero hacer énfasis. Este es un cambio radical. Las mismas empresas que se crearon en Internet hasta el 2010, hoy, si se crearan de la misma manera, por eso lo reitero, probablemente fracasarían. Y los grandes emprendimientos de Internet, que estamos viendo como exitosos del 2010 hacia adelante, nacieron en mobile. Y para las empresas que nacimos en la web, la reconversión es un terreno de muchísimo riesgo y hay que cruzarlo con éxito. Ahora, esto se acentúa más si cuando nosotros vemos las personas que todavía no están conectadas, ¿cómo se van a conectar a Internet? Y es interesante porque lo que nosotros estamos viendo, y esto es una de las campanas ideales para nosotros donde sopla el viento en Facebook, es cómo vamos a hacer para conectar esas 4.300 millones de personas. Nuestra misión en Argentina es ayudar a conectar a los 17 millones de argentinos que no tienen acceso a Internet y por ende tampoco tienen acceso a Facebook. Esos son los problemas que a nosotros nos preocupan. Pero estos usuarios probablemente no van a llamar a la conexión a Internet, ni jamás van a saber su número IP. Probablemente su conexión a Internet sea a través de una red social y se conecten a través de un teléfono móvil para estar en contacto con la gente que es importante para ellos. Y tal vez no lo llamen Internet. Esta foto la saqué el domingo, River Quilmes, en el Monumental. La saqué yo, estaba con alguien que está aquí conmigo, con Facundo en la audiencia. Y la saqué porque me llamaron muchísimo la atención, gratamente, que esto es tan popular que en la cancha se veían miles y miles y miles de situaciones como esta. La gente no solamente se conecta con amigos y con familia, se conecta con el contenido que es importante para ella a través de teléfonos móviles. Adelante mío en la cancha había alguien con una tablet y un poquito más adelante la persona que está ahí con el gorrito tenía un teléfono celular que no es un smartphone, disfrutando y participando del partido. Y se ven las luces que están del otro lado de la cancha ahí, lo que es la Platea San Martín. Todos esos son telefonitos. La cancha del fútbol se vive desde un teléfono celular. Internet es una red de dispositivos móviles conectados. Y cuando lo vemos en temas del tiempo de consumo de medios, el crecimiento de mobile es impresionante. Entonces, la tendencia y el mensaje es
Esto cambia el juego definitivamente. Es otra Internet, es otra arena, es otro partido. Y como vinimos emprendiendo hasta ahora, prácticamente no va más. Y un Internet con personas conectadas a través de dispositivos móviles tiene otra tendencia que para nosotros en Facebook es fundamental y es otra de las cosas que está sonando dentro de la compañía como algo fundamental, central, a lo que le ponemos muchísima atención, que es que el consumidor es multipantalla, es cross dispositivo. Y esto tiene implicancias para el desarrollo de productos y la creación de features y de empresas fundamental. Pero es interesante porque de lo que es cross pantalla, la pantalla principal, lo que llamamos la primer pantalla, que normalmente se denominaba la televisión, es el teléfono. Para las personas que tienen smartphone, y estos son datos en Argentina, los que estamos en el slide, viendo en el slide, el teléfono celular tiene 166 minutos por día. Es la principal pantalla para las personas que tenemos un smartphone en Argentina. Nuevamente vuelve a cambiar el juego. Y además el usuario es multipantalla en un sentido simultáneo. Y esto tiene implicancias también, digamos, muy fuertes en los hábitos de consumo y de conexión que tienen las personas. La televisión se consume conjunto con diferentes dispositivos, sobre todo con el teléfono celular, de una manera diferente. ¿Y qué significa un usuario cross pantalla? Para quienes veníamos emprendiendo en Internet desde antes del 2010, genera un problema que no es fácil de resolver, que es el problema de entender al usuario mientras navega diferentes dispositivos. ¿Cómo sé que es la misma persona? Nosotros lo llamamos cómo resolvemos el problema de identidad del usuario en un usuario que se comporta como una persona, muchos dispositivos. Y por eso hacemos referencia, y yo vuelvo a repetirlo, Internet es una red de personas conectadas. Tenemos que pensarlo así. Porque si lo pensamos como una red de dispositivos conectados, perdemos la identidad del usuario y, por ende, la experiencia del usuario en Internet. Internet se parece más a esto, una red de personas conectadas, y muchas veces esas personas toman formas o perfiles que pueden ser marcas, empresas, organizaciones o instituciones. La presidenta Cristina estuvo en las oficinas de Facebook junto con un montón de otros invitados inaugurando nuestras oficinas, pero yo quería remarcar la firma que ella nos dejó en el muro y nosotros no le hicimos ningún brief. Aviso, digo, esto no fue preparado. Cristina firmó en el muro de Facebook Argentina para Agustín y todos los usuarios de Facebook a quienes les gusta la vida real. Unos minutos antes, Cristina nos compartía que lo que a ella le gusta de Facebook es que la gente se conecta con su identidad real y no se esconde atrás de un dispositivo. Nos lo dijo la presidenta, pero nosotros le juro que no la briefeamos. Entendió, y bueno, y por algo es la presidenta, entendió exactamente cuál es nuestro rol en Facebook. Ayudamos a los usuarios a tener una identidad real en Internet. Y esta identidad es la que se puede mantener a través de múltiples dispositivos. Gracias. ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted? ¿Un banco que cumpla todos sus deseos? Sí, pretende más con las tarjetas de crédito y el nuevo préstamo personal del Banco Provincia. Cada 1.000 pesos pagás desde 34,83. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca.